el ascenso y descenso de los imperios, y con ello su muy factible confrontación directa, es una realidad que toma décadas, a lo largo de las cuales otros muchos países toman partido, fracturándose el mundo en distintos bloques. En un proceso en el cual los pueblos no tienen sino una sola alternativa, unirse cada vez más, construir agendas comunes, poner en marcha experiencias de gobierno propio, desatar ofensivas comunes por una democracia directa y radical. Con los imperios, ni con uno ni con otro, hay alternativa para los excluidos de siempre, y para construir el camino propio no hay que esperar. Hay que emprenderlo desde ya, valorando para ello el camino que otras experiencias ya han emprendido. Ante la crisis capitalista, otro mundo sí es posible, y esa es la razón del informe que sigue. Vivimos en medio de una crisis sistémica, lo que significa que no solo la economía está en entredicho, sino también el modelo social, político, ambiental, la cultura y todo aquello que está en la base del capitalismo. Sigamos con el siguiente informe del equipo periodístico de Desde Abajo, acerca del Foro Internacional Repensar las bases teóricas para la reconstrucción de un ideario social con perspectiva postcapitalista. Es una crisis acumulada y prolongada a lo largo de los últimos 50 años, desatada con mayor claridad en la alborada de 1968, que significó lo conocido como el Mayo francés. Crisis que a lo largo de las décadas subsiguientes fue tomando otros ribetes, como por ejemplo la crisis del petróleo en los años 70 del siglo XX, la crisis ambiental y el cambio climático, que integra y resume la crisis de la matriz energética que mueve a este sistema mundo, para en otros momentos integrar las crisis económicas y financieras que han demostrado, una y otra vez, que vivimos en medio de un sistema irracional y antihumano, para llegar a la crisis actual en la que se combinan expresiones de crisis del modelo agrícola extensivo que deforesta y niega los derechos de las otras especies, como la del modelo agropecuario, que pone en cuestión la existencia de granjas agrícolas donde los animales son hacinados y sometidos a tratamientos biológicos para engorde y crecimiento rápido, todo lo cual ha aportado para el traspaso de virus entre especies hasta afectar a la humana. Precisamente la suma de estos elementos, con sus graves consecuencias sobre el sistema de salud pública, producto de la multiplicación de variedad de enfermedades terminales que cada vez afectan a más y más gente, así como el empobrecimiento de nuestras condiciones de vida, son las que hacen necesario que repensemos un ideario social diseñado entre quienes soñamos con otro mundo, no solo necesario, sino posible, un ideario poscapitalista. Es una reflexión colectiva que ya viene en camino y en la cual participan por distintas vías variedad de proyectos sociales y políticos por todo el mundo. Reflexión que no termina luego de un foro como al que invitamos, sino que en él se encuentra una especie de estación para que en ella nos reunamos y compartamos ideas con mayor intensidad, diseñando al mismo tiempo, de ser posible, medidas alternas para ir desplegando desde ya confianza en el camino por seguir, para hacer visible ese otro mundo que soñamos, el cual se construye, como toda edificación, ladrillo a ladrillo, con muchas manos aportando a lo mismo. Sigan ustedes en estudio. Muchas gracias, equipo. Así es, para ir colocando otros ladrillos sobre los ya asentados por otras manos, retomamos la realización del Foro Internacional, el cual estaba previsto para el pasado 19 al 21 de marzo y que a causa del confinamiento ahora reubicamos para los días 23 al 25 de marzo del 2021, para lo cual no se pueden perder las tertulias preparatorias. La primera de ellas la desarrollaremos el próximo viernes 14 de agosto a las 5 de la tarde, a cargo de los profesores e investigadores sociales Libardo Sarmiento y Carlos Maldonado, que conversarán sobre dialéctica, tanatos y biopolítica en tiempos de pandemia. No dejen de consultar nuestro portal www.desdeabajo.info, donde indicaremos las coordenadas para el enlace correspondiente. Su participación, preguntas y debates son fundamentales para que el foro cumpla con su propósito. La crisis y el miedo no nos pueden paralizar. Todas y todos tenemos el reto de superarlas,
enterrando el capitalismo y sirviendo de parteras para que crezca entre el conjunto social esa otra manera de vivir, convivir y reproducirnos, donde la vida en dignidad sea el centro de nuestra existencia, tanto de nuestra especie como del resto de la naturaleza que habitamos. Unamos esfuerzos para que así sea. Por último, no deje de vernos en nuestras emisiones semanales de La Vacuna, el antídoto contra la desinformación, y diariamente tomar sus refuerzos con las emisiones de La Dosis.